Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are waiting for the others to join the meeting. Vamos a esperar a que se unan los demás a la reunión para comenzar. Recuerden que tenemos pendiente un ejercicio, ¿verdad? Ayer no terminamos los tres ejercicios que teníamos sobre los quantifiers. Hoy vamos a terminar el tercer ejercicio. Luego de eso, vamos a ver un review, un video sobre los quantifiers, solo para terminar el tema. The los quantifiers, then we are going to make a review of how and how much and how many. Vamos a hacer después un review del how much, del how many. Y then we are going to have the introduction to the new topic that is adjectives, because we are going to talk about adjectives and how to describe people. Cuando terminemos el ejercicio, vamos a ver un video review, una revisión, ¿verdad? De los quantifiers para terminar ese tema. Luego vamos a hacer un review de how much and how many. Vamos a hablar un poquito sobre how much and Mamá. How many. Then we Vení. Are going to, vamos a tener la introducción de lo que es el nuevo tema que van a ser los adjetivos. Porque vamos a hablar primero de adjetivos. Y dale, 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 dale. Es que luego, casi me confunde a una onda de la universidad. Vos. Luego vamos a hablar sobre descripciones, ¿verdad? Vamos a describir personas. Vamos a utilizar, obviamente, los adjetivos para hacer estas descripciones, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco y paso a paso. We are going to have exercise when we talk about the adjectives, but it is a speaking exercise. Vamos a tener un ejercicio donde vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hacer primero una repetición de algunos adjetivos, luego vamos a tener un par de ejercicios ahí que van a ser de speaking. Pero vamos a comenzar ahorita, ¿verdad? Con nuestra parte del quiz. But first, I will take the attendance. Voy a marcar lo que es la lista de asistencia, esperando que los demás se unan, ¿verdad? Más adelante, porque no tengo todavía mensajes de que han tenido problemas con la conexión. Now, we are going to begin. Daniel Canizales. Daniel Canizales. Present, present, teacher. Okay, Miguel Gil. José Vela. Carlos Cruz. Melissa Alfaro. Present, teacher. Carlos Arriza. Orlando López. Present, teacher. Armando Leiva. Present, teacher. Verónica. Genaro Ramos. Miguel Guardado. Maybelline Jaimes.
Luis Cortés. Here. Rosemary Ramírez. Mario Arevalo. Present, teacher. Giselle Campos. Present, teacher. Mónica Patris. Maribel Pineda. Present, teacher. Marvel Pineda. Okay. Raquel Meléndez. Catherine Maldonado. Present. Uri Ventura. Daniel Palacios. I am here. Okay. Stephanie Herrera. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present. Natalia Sánchez. Teacher. Tell me. Good evening. Good I'm evening. Here. Okay. Mónica. Yes. Mónica. Let me see. Okay. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Teacher, good evening. Good evening. I'm here, José Vela. Okay. Teacher, good evening. Good evening, Miguel. Okay. Someone else? I guess we are now complete. Okay. Yesterday we were making some exercises about quantifiers. Ayer estamos haciendo unos ejercicios sobre los quantifiers. Vamos a hacer el número 3. En los primeros dos, ¿verdad? Era poner la palabra que nos faltaba en las oraciones. En este caso, en el número 3, vamos a ver una serie de oraciones y ustedes tienen que leer, ¿verdad? Esas oraciones, aquí les va a aparecer ya en la pantalla, donde ustedes tienen que escoger cuál de esas oraciones está correcta, ¿verdad? Es la que está escrita correctamente. We have 4 options and you need to read the sentence to know which one is the correct one. Tienen que leer las 4, ¿verdad? Y tienen que elegir cuál de esas 4 es la que está correcta. Let me have this, the number 1 and the number 2 first. Number 1 and number 2. We have 4 options for each. Tenemos 4 opciones por cada uno de nuestros puntos. Son 6 en total. Vamos a leer las oraciones y vamos a decir, I think this is the correct one. Y vamos a marcar 1, 2, 3, 4, and then we are going to choose number 1, number 2, or number 3, or number 4. Solo el numerito, ¿verdad? Según el orden que tiene cada una de las oraciones. Then, when we read the 6 parts, cuando leamos las 6 partes, I will tell you the correct answer. Cuando ya tengamos las 6 partes, cuando ya hayan leído las 6 partes y ya tengan ustedes sus 6 oraciones correctas, les voy a decir la respuesta, así como estuvimos haciendo ayer, para que ustedes vean si contestaron de manera correcta, ¿verdad? Utilizando siempre los quantifiers. Así que les voy a dar tiempo para que lean y piensen en su respuesta. There aren't flowers, sunflowers in the garden. There isn't flowers in the garden, there isn't any. There aren't any flowers.
I'm going to read the sentence. In the number one, we have option A, there aren't some flowers in the garden. Option B, there isn't some flowers in the garden. Option C, there isn't any flowers in the garden. Option D, there aren't any flowers in the garden. The second one, option A, how many time do you have? B, how much time do you have? C, how some time do you have? And D, how much time do you have? Problems with your connection. That's okay, don't worry. I will move to the number three like this. Like this. Number three, option A, there are a lot of women in the class. B, there are a lot of women in the class. C, there are much women in the class. And D, there are lots of women in the class. Yes, I guess it is a big problem right now. Tenemos varios de los participantes que tienen problemas con la señal por las cuestiones de lluvia. No se preocupen. Aquí también en mi zona está lloviendo, así que sabemos que ese es un problema que no podemos predecir, ¿verdad? Y tampoco podemos hacer mucho con esa cuestión, porque siempre la señal se pone un poco débil con esto de las lluvias. Así que no se preocupe. Now, number four. Let's see the number four. And it's four options. Number four. Is there a hotel near here? Yes, there are a few. B, is there a hotel near here? Yes, there are a few. C, is there a hotel near here? Yes, there are a few. D, is there a hotel near here? Yes, there are a few. En esta número cuatro tenemos que fijarnos también en lo que es el artículo, el a y el an. Porque acuérdense que, no sé si lo han visto antes, me imagino que ya se los mostraron antes, que el artículo a y an es, nos muestra, ¿verdad?, la cantidad uno. Pero la diferencia es que el a o la a sola la utilizamos con las consonantes o los sonidos que son consonantes.
An, la A y la N la utilizamos con los sonidos vocálicos o con las vocales. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? La oración con la con el artículo, ¿verdad? En este caso, que sea el adecuado. Si llevamos un sonido de consonante, ¿verdad? En la palabra, tenemos que utilizar el A. Si llevamos un sonido vocálico en la palabra que sigue, tenemos que poner an. Entonces eso nos va a ayudar mucho a ver cuál es la pregunta correcta de la parte 4. Number 5. Let's see number 5. Like this. There are many Japanese tourists in the Vatican. B, there are many Japanese tourists in the Vatican. There are much Japanese tourists in the Vatican. There are many Japanese tourists in the Vatican. In the number 5, we need to pay attention to the capital letters. En esta número 5 tenemos que fijarnos mucho también, ¿verdad? No solo en los quantifiers, sino que en las mayúsculas, en the capital letters. Acuérdense que en inglés no se escriben las cosas igual que como lo escribimos en el español. Hay muchas palabras, ¿verdad? Que se escriben con mayúscula en inglés, que tal vez no las escribimos con mayúscula en el español. Pero en este caso tenemos que fijarnos también, ¿verdad?, en el uso de las mayúsculas para ver cuál es nuestra oración correcta. No solo el quantifier, sino que también las mayúsculas. We have one left. Tenemos solo una más para dar las respuestas de este ejercicio. Okay, number 6. 4 questions. Can I have some milk? Can I have some milk? Can I have any milk? Can I have any milks? In this case, one of these is missing one letter. This one, milks. In plural. Can I have some milk? Can I have some milks? Can I have any milk? And can I have any milks? Now, we are going to check the correct answers. Vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Let's see. Let me move to the number 1. This one. The correct one. There aren't any flowers in the garden. There aren't any flowers in the garden. The number 4. There aren't any flowers in the garden. Negativa. No hay ninguna flor en el jardín. There aren't any flowers in the garden. Number 4. Second one. How much time do you have? How much time do you have? Number 2. How much time do you have? Number 2. Number 3. There are a lot of women in the class.
There are a lot of women in the class. Number one. There are a lot of women in the class. Number one. Number four. Is there a hotel near here? Yes, there are a few. Is there a hotel near here? There are a few. Is there a hotel near here? Number two. Number two, is there a hotel? Number five. There are many Japanese tourists in the Vatican. There are many Japanese tourists in the Vatican. They are many Japanese tourists in the Vatican. The number four. There are many Japanese tourists in the Vatican. Because it has the capital letters. Porque es la que tiene las mayúsculas en Japanese y Vatican. Number four. The last one. Number six. Can I have some milk? Can I have some milk? Number one. Can I have some milk? Number one. Okay, this is the end of the exercises. Este es el final de los ejercicios, ¿verdad? Aquí terminamos nuestros ejercicios de choose the letter, read the sentence, and choose the correct one. Aquí terminamos la parte de los quantifiers. Solo vamos a ver el video del review y pasamos a las preguntas con how much and how many. So, let's see the video. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give out answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot, a few, many, any, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Okay, that's a review of count nouns and non-count nouns in quantifiers. Now, we are going to learn something about the questions, how much and how many, and the usage of all of them. Yes, take a look at this. We have here. Let's see. How much and how many? The questions. Countable and non-countable nouns using how much and how many.
Whether to use how much or how many depends on whether the following noun is countable or non-countable. In English, how much is often combined with non-countable qualities known as abstractions. Tenemos que para usar el how much y el how many depende de si lo que sigue es un nombre contable o no contable, que ya lo veíamos ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando mucho de los nombres contables y de los no contables. Dice que en inglés, how much es casi siempre, ¿verdad? O es regularmente combinado con nombres no contables que se conocen como abstractions. Y these are common words such as time, water, and fun. Y tenemos algunos ejemplos de palabras que se pueden utilizar, como lo son tiempo, agua, y diversión, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos tocar. Bueno, el agua sí, ¿verdad? Podemos palparla, ¿verdad? Pero no es como algo exactamente físico. Y el tiempo no lo podemos tocar. Sabemos qué pasa, pero no lo estamos tocando. No tenemos una imagen, ¿verdad? De cómo sería, de cómo luce. Por eso son abstractions. Countable nouns are objects that you can count, such as apples, telephones, or cars. En cambio, ¿verdad? Los nombres contables son objetos que ustedes pueden contar, así como son las manzanas, como son los teléfonos, como son los autos. Talking about money and cost. Vamos a hablar del dinero, porque obviamente la cantidad puede ser contable o no contable, pero ya vamos a ver por qué. Money is an example of a non-countable noun. So, when talking about money and cost, you will need to use the phrase how much. Cuando estamos hablando de dinero, sabemos que en este caso lo vamos a tomar como algo no contable. Y cuando hablamos de este dinero y los costos, ¿verdad?, que tienen las cosas, ustedes van a necesitar la frase how much, cuánto. Pero estamos hablando de una cantidad de dinero, de un precio. We have two examples. How much does the book cost? How much does the book cost? ¿Cuánto cuesta el libro? How much do the toys cost? ¿Cuánto cuestan los juguetes? How much can also be used with the verb to be to ask about a price? How much is it? How much are the apples? También lo podemos utilizar el how much con el verbo be, para preguntar sobre el precio de las cosas. How much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de esto? How much are the apples? ¿A cómo están? La pregunta típica, ¿verdad? ¿A cómo están las manzanas? However, if the question concerns a specific unit of a currency, such as dollars or pesos, both of which are countable, you should use how many. Aquí es donde cambia. Decíamos que el dinero es un ejemplo de no contables, pero cuando utilizamos una moneda en específico, el nombre específico de una moneda, ya no vamos a utilizar how much. Vamos a utilizar how many, porque ya estamos hablando de algo que sí vamos a contar. We have the examples. How many dollars? How many dollars does the house cost? ¿Cuántos dólares cuesta la casa? How many euros do you need for lunch? Aquí hablamos de euros. ¿Cuántos euros necesitamos para el almuerzo? How many pesos can you afford? How many pesos can you afford? Entonces, si hablamos, si no metemos lo que es el nombre, ¿verdad?, de la moneda, vamos a utilizar el how much, porque es un precio en general. Pero cuando ya estamos metiendo exactamente la moneda, el nombre de la moneda, vamos a utilizar how many. Por eso les decía, siempre van a haber como momentos o situaciones en las que vamos a cambiar nuestro how much por nuestro how many. Then, other categories of non-countable nouns include. Vamos a ver algunas categorías de nombres no contables. In this case, we have activities. In activities, we have housework, music, socializing. Tenemos, ¿verdad?, las cosas que hacemos en casa, la música, socializar. Son nombres no contables. Food types, meat, beef,
pork and fish. Groups of items, luggage, baggage, furniture, software. Liquids, juice, water, alcohol. Materials, wood, steel, leather. When asking for the quantity of any of these items, make sure to use how much. How much luggage do you take with you on vacation? How much alcohol did you drink? How much pork should I buy? How much homework do you have? How much knowledge do you have about the subject? How much help did he give you last week? How much advice would you like? Estamos hablando de acciones o de actividades, ¿verdad? O de grupos de cosas que no las vamos a poner como contables, sino que son no contables porque no tenemos una cantidad exacta. Por ejemplo, en la de how much homework do you have? ¿Cuánta tarea tienes? Podemos ver nuestro cuaderno y decir, ah, tengo mucha tarea, pero ¿cuánta es mucha? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, sino que tenemos una cantidad grande. Yes, I will. You need to send me a message with the exercise that you have some problems and I will help you at the end of the class. Entonces, no tenemos como una cantidad específica para decir cuánta tarea. Yo puedo ver muchos ejercicios en mi cuaderno y decir, ah, I have to solve 5 exercises. Porque tenemos un número, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, and 5. But in this case, if I have homework in the different subject that I have in the school, I have a lot. Si yo tengo tareas en todas las materias que yo estoy viendo en clases en este momento, yo no voy a decir, ah, tengo 5 tareas. Porque acuérdense que las tareas a veces se dividen en varias cosas. Number one, answer 5 questions. Number two, make a map. Tenemos en la primera, resolver 5 preguntas. Then we have to make a map, hacer un mapa. Then we have to color in an image. Tenemos colorear una imagen. Entonces son muchas actividades en una y no vamos a poner un número en específico. Then we have, how many is used with countable nouns? These nouns are easy to recognize because they're generally end in the plural form with s. Dice que el how many, como ya lo hemos venido viendo, lo vamos a utilizar con nombres contables y que estos nombres son fáciles de reconocer porque generalmente terminan en su forma plural con una s. Entonces, cuando nosotros identifiquemos los nombres que terminan en S, es porque son plurales. Quiere decir que hablamos de varias cosas que tal vez podemos contar y por eso utilizamos el how many. Example, how many books are there on the shelf? ¿Cuántos libros, verdad, tenemos en la cosa donde nosotros ponemos nuestros libros, verdad? How many days did it take you to finish the project? ¿Cuántos días te tomó terminar tu proyecto? Ahí sí podemos contar. Ah, me tomó 4 días, 5 días, 6 días. How many computers do you have? ¿Cuántas computadoras tiene? 1, 2, 3. O la cantidad de computadoras que tenga. However, there is a number of important exceptions. Ustedes saben que siempre hay excepciones a las reglas, ¿verdad? Siempre hay excepciones para todo lo que nosotros sabemos. In this case, we are going to read something about the exceptions of how many and how much. Then it says, there is a number of important exceptions to this rule, including the following countable nouns that have irregular plurals and do not take an S. Aquí tenemos, ¿verdad?, algunas palabras que no terminan con S. O sea, no, nuestro plural no lo vamos a reconocer porque no termina en S, sino que cambia totalmente, ¿verdad?, la forma de la palabra. In this case, we have man, men. Si se fijan, cambia una letra, ¿verdad?, del singular al plural. Y nos habla no solo de uno, sino de varios hombres. How many men are in the boat? How many men are in the boat? ¿Cuántos hombres hay en el bote? Women and women. How many women are singing? How many women are singing? ¿Cuántas mujeres están cantando? Child and children. How many children
came to class yesterday? How many children came to class yesterday? ¿Cuántos niños vinieron a clases ayer? Person, people. How many people joined the class? Tooth and teeth. How many teeth has your child lost? Foot, feet. How many feet is the football field? Mouse and mice, or mice. How many baby mice are there? En esas palabras, ¿verdad? Nosotros cambiamos la estructura y no solo le agregamos S. En muchos de los casos se pueden confundir cuando no se está muy familiarizado con esas palabras, ¿verdad? Cuando se cambian al plural. Pero en este caso, como vemos, son esas excepciones que no son las regulares, ¿verdad? Sino que estas son irregulares porque cambian su forma, igual que con los verbos. Ya veíamos que tenemos verbos regulares, verbos irregulares. Los regulares son los que no cambian su estructura, solo se les agrega algo al final. Y los irregulares es cuando cambian su estructura para darnos a entender otra cosa. Using containers and measurements. If you have looking for an exact measurement when speaking about food types and liquids, it's a good idea to use containers. In this case, you can use how many to ask a question. En este caso, cuando estamos utilizando los contenedores para medir, ¿verdad?, las cantidades, entonces vamos a utilizar how many, porque ya estamos utilizando contenedores que sí se pueden contar. No solo el líquido o el contenido, ¿verdad?, sino que estamos hablando de los contenedores. How many bottles of wine should I buy? How many bottles of wine should I buy? ¿Cuántos botes o cuántas botellas de vino? Ahí sí estamos viendo algo físico, ¿verdad? ¿Cuántas botellas vamos a comprar? How many boxes of rice should I get? How many boxes of rice? ¿Cuántas cajas de arroz? Si hablamos del arroz en sí, no podemos estar contando grano por grano, ¿verdad? Nos llevaríamos mucho tiempo contando los granos. Pero en este caso estamos contando lo que son las cajas, no el contenido en sí, sino la caja, ¿verdad?, que lo contiene. How many jars of jam do you have? How many jars of jam do you have? ¿Cuántas jarritas de jam tienes, verdad? ¿Cuántas jarras tenemos nosotros de, con ese contenido? Luego tenemos, how many gallons of gas do you use on your trip? How many cups of butter do I need for this recipe? How many pounds of sand should I mix into the cement? And then, how we are going to answer the question how much and how many. ¿Cómo vamos a contestar nosotros a esas preguntas? To provide an answer to how much and how many, you can provide exact amounts. Vamos a dar nuestra respuesta con cantidades exactas, ¿verdad?, a esas preguntas. How much does the book cost? ¿Cuánto cuesta el libro? It's $20. Vamos a dar la cantidad exacta del precio, ¿verdad?, de lo que cuesta. How many people came to the party? ¿Cuántas personas vinieron a la fiesta? There were more than 2,000 people there. Hubieron más de 200 personas. How much pasta should I buy? I think we need 3 boxes. Vamos a dar cantidades exactas, nada de que más o menos esta cantidad, más o menos. No, cantidades exactas. Answer a question of quantity to provide approximate answers. You can use phrases like a lot of, some, a few, and a little. Note that there are a slight difference between countable and non-countable answers. You can use a lot of with both countable and non-countable nouns, which are followed by the noun in the answer. How much rice do we have? We have a lot of rice. How many friends did you make on vacation? I made a lot of friends. You can also use a lot of for both countable and non-countable nouns when the answer is not followed by a noun. How much time do you have today? I have a lot. How much cars do you have in your life? I have a lot. Then you can use some with both countable and non-countable nouns. How much money do you have? I have some money, but not much. How many apples are on the table? There are some apples on the table. You should use a few with countable nouns and a little with non-countable nouns. How much fun do you have?
I have a little fun last night. How many glasses did you drink? I drank a few glasses of wine. Eso ya lo veíamos con los quantifiers, ¿verdad? Los usos de los quantifiers y son la respuesta que nosotros vamos a dar. No siempre una cantidad exacta, pero como estamos utilizando los quantifiers, nos ayudan a dar una respuesta de una cantidad más o menos exacta. Este documento, al finalizar la clase, se lo voy a subir al grupo para que ustedes tengan el documento y lo vayan revisando cuando necesiten ver la información. Now, we are going to change the topic and we are going to talk about vocabulary to describe people. Vamos a ver vocabulario para describir a las personas, pero vamos a ver un video, lo vamos a escuchar la primera vez. Just listen to the audio. I guess some of you did watch the video before. Me imagino que algunos de ustedes ya vieron el video porque obviamente está en la plataforma. Pero vamos a escucharlo primero. Then we are going to practice. But let me... Oh, that's okay. Let me search for the video. We are going to change section four, section four. Section four. We have to wait some time because of the internet. This kind of slowly. So here we have. Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Now, we are going to repeat the words. Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the... Okay. When she is saying the words, you are going to repeat. You can do it with your microphone off, or if you can turn on the microphone, it's okay. Pueden hacerlo con el micrófono apagado, con el micrófono encendido, está bien, pero vamos a repetir las palabras que ella está expresando o las que ella está diciendo para referirse a lo que es, ¿verdad? El cabello, la edad. There are 10 or 12. Non-cat. Ok. También los looks y lo que es el tamaño, ¿verdad? Entonces, let's practice. The adjectives of appearance after me. Hair. Long brown hair. Long brown short hair. Blonde hair. Short blonde straight hair. Black hair. Straight curly black hair. Red hair. Curly bald. Red hair. A mustache and a beard. A mustache. Age. Young. Middle aged. Elderly. Looks. Handsome. Good looking. Pretty. Height. Short. Pretty. Short, medium height, height. Short. Pretty tall, very tall. Tall, pretty tall. Pretty tall. Pretty tall and very tall. Estas palabras que nosotros vemos acá son palabras que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A describir a una persona. Long brown hair. Ella tiene el cabello largo y café. Short blonde hair, ella lo tiene corto y rubio. Straight black hair, lo tiene liso y es negro. Curly red hair, lo tiene rizado y es rojo. Bald, no tiene cabello, ¿verdad? Es calvo.
Then it says a mustache and a beard es un bigote y una barba. Luego en la edad, young, aquí no estamos hablando de una edad en específico, like 7 years old, 12 years old, 25 years old. No, estamos hablando como de la etapa. John, joven, middle age, edad media, ¿verdad? Elderly, que ya es una persona de edad adulta o anciana. Then, in looks, handsome, guapo, que es una división, ¿verdad? Para femenino y masculino. Handsome para hombres. Pretty es para mujeres. O beautiful, que es bonita. Good looking es una persona que es bien parecida o que se ve muy bien. Then, en lo que es la estatura, short, bajo, fairly short, es no tan bajo, pero tampoco es tan alto. Medium height es estatura promedio, ¿verdad? La estatura promedio. Pretty tall, algo alto. And very tall, es bastante alto, una persona muy alta. Now, we are going to talk about adjectives. Vamos a hablar de los adjetivos. Esos que vimos ahí en el video son palabras que nos ayudan a describir a las personas. Now, we are going to learn the different types of adjectives and the usage. Vamos a hablar un poco sobre los adjetivos, porque hay diferentes tipos de adjetivos, y los usos que le vamos a dar a cada uno de ellos. Hoy solo vamos a hacer la introducción a lo que son los adjetivos. Vamos a ver un poco sobre ellos. Vamos a ver el primer cuadro, donde vamos a ver muchas palabras que... tal vez ustedes no han visto, o si ya las vieron, las vamos a seguir practicando. Y cuando veamos el cuadro, les voy a dar tiempo para que las vayan viendo. Y vamos a ir dándole la traducción al español a esas palabras para que ustedes vayan viendo cómo se utiliza, ya que esos adjetivos los vamos a utilizar. Esto también se lo voy a mandar, porque esto sí lo vamos a necesitar. Se los voy a mandar al grupo porque vamos a hacer una práctica donde ustedes necesitan utilizar los adjetivos. Now, what is an adjective? Adjectives are words that describe the qualities or its state of being of nouns. Enormous, dog-like, silly, yellow, fun, fast. They can also describe the quantity of nouns, many, few, millions, 11. Dice que estas palabras, ¿verdad?, describen las cualidades o los estados de las de los sujetos, ¿verdad?, de los nombres. Y tenemos algunos ejemplos y también dice que pueden describir las cantidades de los nombres. The first part, la primera parte que vamos a ver hoy es the adjectives modify nouns. Most students learn that adjectives are words that modify or describe nouns. Adjectives do not modify verbs or adverbs or other adjectives. Dice que muchos estudiantes aprenden que los adjetivos son palabras que modifican o describen el nombre. Los adjetivos no modifican los verbos o los adverbios y tampoco a otros adjetivos. We have some examples. Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Margot wore a beautiful. If you can see the word beautiful, es la palabra beautiful la tenemos marcada, resaltada, porque beautiful está modificando lo que es el nombre hat. Que hat es el sombrero, ¿verdad? Entonces, beautiful hat, un sombrero bonito. Nos está describiendo cómo era el sombrero. Then, fury dogs may overheat in the summertime. Fury dogs may overheat in the summertime. Fury is the adjective. Son peludos, ¿verdad? Y dogs is the noun. Aquí nos está modificando la palabra perros porque nos está diciendo que los perros son peludos. Entonces no, nos hace una idea, una imagen mental de cómo son esos perritos. Y nos dice que los perros peludos o con mucho cabello se pueden, pueden tener un... Cuando hay, cuando están en verano, se pueden sobrecalentar, ¿verdad?, su piel por lo que es, ¿verdad?, el calor. My cake should have 16 candles. El número 16, los números también son adjetivos porque nos describen lo que son la cantidad de lo que es el nombre. Candles is the noun. Nuestras velas. ¿Cuántas velas había? 16. Nos hacemos la idea mental de que teníamos 16
velas. Y 16 es nuestro adjetivo. Then, the scariest villain of all time is Darth Vader. Nos dice que el villano más, al que más le tenemos miedo, ¿verdad? O el más terrorífico de todos los tiempos es Darth Vader. Y nuestro nombre es villain, que es el villano, y nos está diciendo que es terrorífico, ¿verdad? Que da miedo. In the sentence above, the adjectives are easy to spot because they come immediately before the nouns they modify. Los encontramos más fácil, ¿verdad? Los adjetivos en estos ejemplos, porque están antes del nombre que están modificando. But adjectives can do more than just modify nouns. They can also act as a complement to the linking verb or the verb to be. También, ¿verdad? Los adjetivos pueden hacer más que modificar los nombres. Ellos también pueden actuar como complemento para los verbos o el verbo to be. A linking verb is a verb like to feel, to seem, to taste, that describe a state of being or a sensory experience. Estos linking verbs son aquellos verbos como sentir, ver, probar, que tienen, ¿verdad? O que involucran lo que es una experiencia sensorial. That cow sure is happy. Aquella vaca seguramente es feliz, ¿verdad? Estamos hablando de un estado, de cómo se ve, de cómo se siente. It smells gross in the locker room. Huele feo, huele desagradable. Driving is faster than walking. Manejar es más rápido que caminar. Nos está demostrando un movimiento, ¿verdad? Un olor, un sentimiento. Entonces son sensoriales. The technical term for an adjective used this way is predicate adjective. Then, the uses of adjectives. ¿Cuáles son los usos de los adjetivos? Adjectives tell the reader how much or how many, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? El adjetivo le dice al lector cuánto de algo, de lo que están hablando. Which thing do you want to pass to you? ¿Qué cosa quieres que te pasen? Or which kind of something you want? ¿O qué tipo de algo quieres, verdad? Nos describe, nos dice qué es lo que necesitamos. Please use three white flowers. Three white flowers in the arrangement. Three and white are modifying flowers. En este caso, ¿verdad? Estamos utilizando varios adjetivos porque esa persona quiere tres flores blancas. Nos está dando específicamente la cantidad y el color de las flores. Often, when adjectives are used together, you should separate them with a comma or conjunction. Cuando tenemos varios adjetivos, los vamos a separar con una coma o una conjunción. Tenemos los ejemplos. I'm looking for a small, good-tempered dog. Estoy buscando un perro pequeño y de buen temperamento. Si se fijan, ahí está separado por la coma. My new dog is small and good-tempered. Ahí lo estamos separando con una conjunción. Mi perro es pequeño y bien portado, con buena conducta o con buena temperamento, ¿verdad? Now, we have here our table. Tenemos aquí nuestra tabla. Let's see. Aquí es donde les decía, vamos a poner atención a las palabras que tal vez no conocemos o no estamos muy acostumbrados a ellas. We have five. Tengo cinco, ¿verdad? Personality, style, nationality, physical appearance, and characteristics and traits. Tenemos la personalidad, el estilo, tenemos la nacionalidad, la etnia o el lugar donde se desarrollan, la apariencia física y las características, ¿verdad?, de las personas. Estas son palabras que podemos utilizar para describir a los otros. Vamos a empezar con la parte de personality. Por eso les decía, les voy a mandar este documento para que lo vayan leyendo porque vamos a hacer un ejercicio oral donde ustedes van a necesitar estos adjetivos. Y obviamente muchos otros que existen. In personality, we have the first one, wise. What is the meaning of wise? ¿Cuál es el significado de wise? Who knows? Wise. ¿No?
wise. Wise means sabio, sabio, alguien sabio, alguien con muchos conocimientos. Wise, sabio. Shari, Shari, Shari. What is the meaning of shari? Hablador. Ah, muy bien. Hablador o conversador, ¿verdad? Chat. La, nuestra base, ¿verdad? Chat, shari, conversador, hablador. Excelente. Hardworking. Este sí es un poco más común. Hardworking. You are hardworking, all of you. Trabajador. Exacto, trabajador. Todos ustedes son hardworking, son trabajadores. Quiet. Quiet. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo o silencioso. Tranquilo o silencioso. Mean. Mean. Mean, el significado es malo. En este caso, como estamos hablando de personalidad, ¿verdad? Malo, tacaño o rudo. Mean, malo, tacaño o rudo. Cualquiera de esos le queda muy bien. Then we have friendly. Ese es bastante fácil. Friendly. Amigable. Ajá. Amigable, ¿verdad? Friendly, alguien que es bastante llevadero, ¿verdad? Con las personas. Generous, eso está bastante fácil. Generous. Generoso. Exacto, generoso. Nice. Funny. Funny. Divertido. 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 Clever. Clever. Yo sé que tal vez han escuchado otra palabra para esa de clever. Han escuchado otra palabra. Clever. Inteligente. Exacto, inteligente. Tal vez ustedes han escuchado smart. Pero en este caso tenemos clever, que es listo, inteligente, ¿verdad? Que no es un uso tan común porque casi siempre nosotros utilizamos smart o intelligent. Pero inteligente es una cualidad nata, o sea que ya la persona vino con esa cualidad que es inteligente y es propia, ¿verdad? De la persona. Smart es más que todo hábil para algo, es una inteligencia más que todo de habilidad que es juicioso, que puede hacer las cosas. Y clever es listo, ¿verdad? Que capta las cosas rápido. Por eso tenemos clever aquí. Then we have easygoing. Fácil. ¿Cómo? Fácil. Fácil de tratar, ¿verdad? Muy bien. De tratar. Exacto, fácil de tratar a alguien con el que nos llevamos bien, con solo verlo, decimos a esta persona, es fácil de tratar, es muy amigable, muy amistosa. Grumpy. Grumpy. Gruñón. Exacto, gruñón, alguien que siempre anda así como molesto, pero que no siempre es porque de verdad sea gruñón, sino que es porque tal vez se levantó de mal genio, ¿verdad? Ok. Gruñón. Honest. Honesto. Exacto, honesto. Lazy. Perezoso. Perezoso, nice. Perezoso. Perezoso. Moody. Temperamental o enojado. Temperamental, no. Malhumorado, caprichoso, right. Popular. Popular. Has the same meaning. Like, the pronunciation is different. Popular. Es popular. Alguien popular. Loud. Loud. Ruidoso. Loud. Ruidoso. Teacher. Tell me. Se nos va la señal.
¿Me escuchan ahora? Teacher, teacher. No. Don't hear you. Hello, can you hear me now? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Oh my God. My internet is not working. It's like grumpy. Está medio gruñón. Okay, I was saying popular es popular. Loud es ruidoso. Titty. Titty. Es ordenado, alguien que es muy ordenado. Serious. Serious. Serio. Serio. Serio, serio, muy bien. Vain. Vain. Es alguien vano o vanidoso. And the last one, lucky. Lucky. Siempre está en la columna uno. Yes, the last one. Ah, I don't see the word. Yes, my bad, my bad. I'm so sorry. Lucky, lucky, lucky. Suertudo. Right, that's good. Okay, it's now the time. Les voy a mandar el documento para que ustedes vayan viendo las palabras, para que las vayan leyendo. Mañana vamos a seguir con el mismo tema de los adjectives y vamos a ir haciendo los ejercicios, ¿verdad? Entonces les voy a mandar el documento. Los que me dijeron que tenían problemas con algunas secciones de la plataforma, me mandan mensajes y me dicen, tengo problemas en esta sección, para resolverlos en este momento. Now, it's time to say goodbye. See you tomorrow. Good night, everyone. Tomorrow. Good night, everyone. Bye, good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye.